Pues volver al escenario ahorita me tiene muy ilusionado. Obviamente, todos los que nos amamos este deporte queremos siempre estar compitiendo, estando constante por situaciones pues, que se han presentado. He encontrado que y he descubierto que prepararme con alguien profesional, con alguien realmente preparado en el ámbito del culturismo, en el ámbito del cuerpo, de la formación corporal, va a ser algo de una guía de percepción muy, muy, muy exacta, algo que realmente a donde tú quieres llegar, pero que realmente mucho lo vemos a veces imposible, pero cuando veas a la percepción de obviamente el entrenador y va al punto que es, puedes lograr rápido los resultados y es algo que estoy viviendo ahorita en este momento. ¿Qué definición tiene para mí pro muerto? No se lo tomen tan literal. Simplemente es esa frase encaja toda la pasión que conlleva esto. No, no es literal lo que dice ahí, pero es una pasión que va mucho más allá de muchas cosas, de sacrificios, de inversión, de dedicación. Es eso, es la esencia que muchos llevamos por dentro en este deporte. Mi familia ha sido todo. Realmente uno como atleta o como persona a veces es muy orgulloso y cree ser capaz de hacer las cosas solo, pero realmente si no está tu familia, nada es igual. Sin la ayuda, sin la compañía, sin la motivación de ellos, esta preparación que estoy llevando ahora por el carnet profesional no sería igual. Soporta la descente. Cuando sube vas a soportar la descente. Cuando sube, ahí. Eso, sí. Ahí. No las lleves tan abajo. Sube hasta acá y cuando vuelvas hasta ahí. Ahí. Te voy a poner el. Tócame la mano. Ahí. Hasta. Cuando vas más atrás, le metes la tensión al hombro anterior. Si vas más atrás, ahí. Eso. Aprieta. Ahí, ahí. Bien. Ahí. Bien. Hágame lo mismo con él. Póngale el bloqueo. Solo. Ahí está, bien, va. Mi inspiración siempre va a ser mi familia. Y como siempre lo he dicho, mi hermano, que desde el cielo me cuida desde que arranqué a competir. Él siempre será mi motivación y mi inspiración. Primero, si llegara a ser un IFBB Pro, siento que sería una bendición muy grande en mi vida porque es por lo que estamos luchando. ¿Y qué es lo que espero? Ser muy competitivo en la liga profesional, porque no solo basta con tener el carnet profesional, sino toca primero buscar la calidad como atleta profesional, tener una mentalidad de atleta profesional y no solamente salir en tarima por salir, sino tener un muy buen nivel. Cositas que debemos mejorar. Cuando hagamos el sidechef, no, la idea no es que queden huecos dentro del, dentro de tu sidechef. Queda compacto, compacto. Guárdame, este hueco no puede existir. Sí, con el bíceps aprietas el pecho. Y el codo, pégalo aquí. Eso, y te levantas, ¿sí? Eso. Vamos, que es cuestión de que vayamos mejorando. Mira cómo le cambia la visual. Mira la visual, cómo se le ve. ¿Ves? Bájame un poquito. Eso, bájame el codo. Ahí. Mira cómo se le ve la visual ahí. Eso.
Uy, bien, bien, bien. No. Bien. Muestro, madre, está saliendo. Eso, visualmente. Ya quiebra más la cintura. Eso. Bien. O sea, más... No, lo que pasa, líder, es que te está echando hacia adelante. Sí, te estás encorvando hacia adelante. Exactamente eso, ya. Eso. Eso. Porque los hombros... Pro o muerto, como dice Santi, literalmente define este deporte y esta meta de ser culturista profesional. Hay que dejarnos todo, literalmente, hasta morir en cada entreno, en cada comida, por la meta que queremos. Y como vamos a ser pro, no hay que morir porque ahí lo vamos a lograr. Creo que desde el último año estoy trabajando todos los días por ser profesional y desde hace un año en el Colombia Pro, exactamente en Bogotá, nos dimos cuenta con Cadavid que era posible y desde ahí hemos hecho todo lo posible para lograrlo. Y si no se nos da esta vez, lo seguiremos haciendo hasta que lo logremos, y si después no se nos da, lo seguiremos haciendo hasta que lo logremos. Determinación. Creo que es la palabra que se puede aplicar no solamente en el culturismo, sino en cualquier ámbito de la vida. Desde que uno tenga una determinación por lograr algo, un sueño, un trabajo, una amistad, uno lo puede lograr. Entonces hay que ser determinado en la vida. Esta preparación ha sido muy dura para mí, sobre todo porque una persona muy cercana se fue, abandonó el barco, por decirlo así. Entonces han sido semanas muy solitarias, muy duras a nivel de batallar con la cabeza de uno. Soy una persona que, digamos, con la comida, con la ansiedad no sufre, pero los problemas que uno puede tener a nivel personal sí me han pegado muy duro esta preparación. Los medios físicamente no nos pierden. La expectativa en este debut es quedar entre los 5 mejores. ¿Sí? Es mi debut, me lo quiero gozar, pero también quiero dejar muy claro que no he venido acá por casualidad y que he trabajado duro para poder llegar donde estoy hoy en día. Mi preparador y mi familia, yo en lo personal, son para mí una sola. ¿Sí? Desde el momento en el que empecé con Jonathan Cavi, alias el líder, decidí crear un feeling con él, ya que lo que vengo a hacer en este deporte no es nada más a ganar un carnet profesional, a hacer una competencia, dos competencias. He venido a hacer historia. Y para poder hacer eso tienes que tener un feeling y un entendimiento total con tu preparador. Para usted, un objetivo personal, ¿se quiere el pase a Mr. Olympia? Claro, claro que sí. ¿Por qué se ha vuelto un objetivo personal? Yo siempre he dicho que en la vida vas a obtener lo que crees que mereces. Y yo creo merecer más que un carné, creo merecer más que ganar un show profesional, creo merecer ganar un Olimpia.
Uno. Dos. Tres. Bien. Cuatro. Dos. Tres más. Una. Dos. Tres. Muy bien. Muy bien. Vamos. Ocho. Vamos, vamos, vamos. Nueve. Diez. Dos más. Once. Una. Doce. Y párate, es un apretón de pectoral, 10 segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, muy bien. Esta semana más que motivación hay, amor por lo que hacemos, ¿sabes? Y aunque hay muchas veces donde hay altas y bajas, me he dado cuenta en este proceso que siempre van a haber días bajos. De eso se trata la vida. De esos pequeños momentos que hacen que tú vayas un poquito más allá, ¿sí? Y muy contento con esta preparación. Hoy en día me siento, porque más que un cambio físico, han venido muchos cambios mentales. Pero me quedo con el sabor agridulce de que cada preparación, como dicen aquí en Colombia, viene con su arena. Bueno, el Colombia Pro siento que para Mutantes es muy importante, primero porque es un evento en Colombia, es un evento en la casa, en Medellín, y tenemos que mostrar todo el talento que no solamente como equipo tenemos, sino que como industria y como país estamos construyendo, para que se vean todos los frutos que estamos haciendo, no solamente desde Mutantes, sino toda la industria colombiana. Entonces, por eso el Colombia Pro es tan importante para nosotros. ¿Qué tan importante es para el equipo el Colombia Pro? Bueno, sabemos que va a ser un gran evento, no solo a nivel nacional, sino también internacional, porque vienen atletas de otros países de muchísima categoría. Entonces, como atletas de nuestro equipo van a tener una ventana enorme. Y para nosotros como Mutantes, sabemos que hemos sido uno de los pioneros en el culturismo en Colombia, entonces tenemos que salir también a ratificar y a afrontar esa credibilidad que hemos creado en el país. Entonces vamos con toda. Cada amplitud dorsal ahí yo la veo como la saca. Mira hacia el frente, exacto. Llegas, lo armas, lo pones y lo jalas contra acá. El codo pégalo a la barriga. Eso, exactamente. Mi última competencia fue el Colombia Pro el año pasado. Ya llevo un año en preparación. Se han mejorado muchas cosas. La densidad muscular, el tamaño. Hemos mejorado muchos puntos débiles que pues en las anteriores competencias me han dado mucho feedback y pues hemos estado trabajando muy duro con cada en esos temas.